son una burra. No haces caso, chavala, son una burra, una bestia, no haces caso. Estas escenas son comunes en los hogares nicaragüenses. Quienes se suponen deben ser sus protectores se convierten en figuras que motivan el temor en sus hijos al creer que así se ganan la autoridad y el respeto. Para mí una prioridad es trabajar por un cambio de los modelos familiares autoritarios y violentos. Una prioridad absoluta. Otra prioridad muy, muy urgente es construir masculinidades separadas de la violencia. Desde la escuela, desde la comunidad, desde la familia, desde todos los espacios, desde las iglesias. ¿Qué es la cosa? Ya te voy a bañar. ¿Qué molesta? Yo tengo problemas, yo no puedo, controlarme. Madelina Fernández tiene dos hijos. Reconoce que en ocasiones usa la faja y los gritos para lograr que le obedezcan porque la presión de las tareas del hogar le hacen perder el control fácilmente. Pero ella solo es el reflejo de su propia crianza. Y ese círculo interminable es la causa de la sociedad actual. Yo digo que así van a hacer caso, pero más bien se curten. Se curten y como así me criaron a mí. Mi abuela me pegaba y me agarraba el pelo y ella decía que así yo hacía caso. Y no hacía caso. Tenemos un país con gente con baja autoestima, tenemos un país muy violento, tenemos un país donde los abusos se convierten en una norma de trato en la vida cotidiana. Entonces, tenemos un país donde las personas, como no se quieren, se autodestruyen a través de la droga, a través de intentos suicidas, a través de la violencia juvenil. Entonces, y tenemos, por supuesto, un país donde hay mucha pobreza precisamente por eso, porque si criamos a los niños así, esos niños no van después a tener las destrezas necesarias para enfrentar las adversidades de la vida. Muchas madres no están conscientes del impacto emocional que el castigo físico tiene en sus hijos y por tal razón lo adoptan como una medida disciplinaria en sus hogares. A veces, bueno, si Dios dice en su palabra, hay que medir al hijo con la varita, ¿ves? Entonces, si Dios lo manda así, es por algo. Sí, a veces hacen caso con así pues pegarle, pero no demasiado. Si yo miro que ella ya no entendió con lo que yo le dije o con lo que le quité, entonces sí. ¿Ella nunca te ha dicho que no le gusta que le pegues? ¿Cómo no? A mí no me gusta que me pegues, me pegas duro cuando me llegas. Ah, pero cuando te llego a pegar. Pero no haces caso, te tengo que darle. Los golpes y gritos hacen que el niño pierda su autoestima y su identidad propia para someterse a la voluntad del padre sin plantear su opinión, por lo que también les crean inseguridad que se manifestará en el transcurso de su vida adulta. Y el problema se agrava cuando lo único que se hace visible para los padres son los malos comportamientos. En nuestra cultura que tenemos los nicaragüenses no se da mucho por el hecho de que nunca quizás los padres prestan un momento de tiempo a sus hijos para reconocer esas habilidades que tienen y esos buenos comportamientos que quizás ejercen dentro de la escuela, así mismo en la casa, como dentro de la comunidad. Simplemente solo pueden ver las cosas malas que ellos realizan. Desde hace varios años, algunos organismos impulsan una reforma a la ley que autoriza el castigo físico como medida correctiva a los padres de familia, porque no establece límites, por lo que los golpes a veces pueden llegar a niveles peligrosos para los niños. Esta iniciativa continúa esperando el interés de los diputados en el Parlamento.